Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico, ahora con el tema financiamiento del transporte y del derecho. Este programa que presenta la firma legal Valencia del Toro and Professionals. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, INACIEP, y al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión por permitirnos proyectar este programa y presentárselos a ustedes. Nos acompaña la maestra Gabriela Valencia. Hola, Gaby. Hola a todos, buenas tardes. Y hoy, ¿qué decir? Tenemos un invitado muy especial, muy, muy especial, el licenciado José Alfredo Chacón Pérez, director ejecutivo de Navistar Financial. José Alfredo, es un placer tenerte con nosotros en este tu programa. Muchas gracias por la invitación, Raúl. También es un placer estar contigo, con Gabriela y con todo el público. Muchas gracias. Gaby, por favor, preséntanos la semblanza de nuestro invitado especial. Claro que sí. José Alfredo Chacón ocupa el cargo de presidente ejecutivo de Navistar Financial México desde diciembre de 2006. Se integró a Navistar Financial desde 1998, ocupando el puesto de director general. José Alfredo tiene entre sus responsabilidades la de desarrollar y dirigir la estrategia y planes de negocio de Navistar Financial para apoyar los esfuerzos comerciales de la marca internacional, distribuidores y planta de manufactura, ofreciendo un paquete de soluciones financieras y de seguros integral al mercado de autotransporte en México. En el campo de la representación de entidades de comercio, se desempeña como presidente de la Federación Mexicana de Empresas de Leasing, consejero consultivo de Nacional Financiera, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras, AMSOFAC, subdirector de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, ahora AMIB, director general y miembro del Consejo de Administración de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Multivalores. José Alfredo es graduado en Economía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su carrera profesional inició en 1998, ocupando puestos de diferentes niveles de responsabilidad en empresas e instituciones de intermediación financiera. Por mencionar algunas de ellas, subdirector general de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, AMIB, director general y miembro del Consejo de Administración de Fondos Mutualistas en el Grupo Financiero Multivalores, director general y miembro del Consejo de Administración de Multiva, Casa de Cambio, afiliado al Grupo Financiero Multivalores, director general del Fondo Mutualista en Grupo Financiero CBI, director general y miembro del Consejo de Arrendadora Financiera, DINA, y trabajó con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro en el establecimiento y operación de la empresa de liquidación de activos, valuación y venta de activos, SADCB. Así damos la bienvenida a nuestro invitado, José Alfredo Chacón. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Gabriela, muy, muy amable. Qué currículum tan impresionante, José Alfredo. Muchas gracias por tu generosidad en participar, tu conocimiento con nuestra audiencia. Empezamos con algunas preguntas, José Alfredo. Hablando de datos estadísticos, ¿cómo es la composición de la flota de camiones en nuestro país? Sí, mire, sí, Raúl, para hablar de la flota vehicular, creo que es importante poner en contexto al sector del autotransporte. El sector del autotransporte es un sector que es un facilitador de las actividades económicas del país. El ejemplo más claro es si cualquier persona se voltea a ver a su alrededor, todo lo que ve fue transportado, ¿sí? Transportado, ya sea la construcción, los muebles, los alimentos, pero también todos los pasajeros utilizan el servicio de transporte. La estimación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es que en materia de carga, el 60% de la carga del país es transportado en carreteras y el 95% de los pasajeros es transportado en autobuses también en carreteras.
con eso nos damos una idea de la relevancia de este sector. Otro aspecto importante es que es un sector que genera el 5% del Producto Interno Bruto y, como ya mencioné, es un sector que apoya el desarrollo económico y hay más transporte en la medida en que haya más economía, ¿sí? Pero es una actividad esencial. Ahora, en cuanto a la flota vehicular, las cifras más a la mano y más precisas las tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en lo que se refiere al transporte de carga y pasaje federal, ¿sí? Es decir, los que utilizan carreteras federales. Y ahí la estimación, o más bien la cifra al 2020, es que hay 1,500,000 de vehículos, tanto de carga, ya sean camiones o remolques, como vehículos de pasajeros, 1,500,000, de los cuales el 75% corresponden a carga, ya sea general o especializada, un 15% a vehículos de pasajeros y la diferencia a otras modalidades muy importantes, pero es menor el volumen, como transporte de vehículos sin rodar. Otro segmento importante es paquetería y mensajería, que está creciendo mucho, grúas, transporte privado y transferencias fronterizas. Entonces, estamos hablando de 1,500,000 de vehículos, pero ahí no acaba esto. En municipios, en los estados, toda la actividad de pasaje concesionada no está en esta cifra, ¿sí? Entonces, tenemos que agregarle esa cantidad de vehículos, que yo estimo 200,000, y también vehículos medianos y pequeños para transporte local. Esas no están contabilizadas en las cifras que te estoy dando, Raúl. Muchas gracias, José Alfredo. Son unas cifras pues, bastante importantes, ¿no? De lo que podemos ver. Sí. Y aquí podríamos preguntarnos, de esta flota total de camiones en circulación, ¿qué porcentaje de ellos se encuentra financiado? Ok, mira, también es un tema de estudio, porque esta flota a la que me acabo de referir tiene una antigüedad promedio de 17 años, es decir, es una flota vieja, ¿sí? Y los intermediarios financieros, tanto bancarios como no bancarios, normalmente financiamos vehículos nuevos por los primeros 6 o 7 años, ¿sí? O aquellos que participamos apoyando a la venta de vehículos seminuevos, lo hacemos hasta que la unidad tenga 10 años. Es decir, de 10 años en adelante son unidades que considero que no son financiables, ¿sí? Y que en todo caso la compraventa y el crédito se daría entre los transportistas, los particulares. Ahora, para tener una idea de las unidades nuevas, ahí sí, todas las unidades nuevas, prácticamente todas llevan financiamiento. La estimación que tenemos en la industria es que el 70% de los vehículos comerciales salen con financiamiento, ya sea de la financiera de casa, financieras especializadas o algunos bancos que tienen esa vocación. Muy bien, José Alfredo. Y digamos que de esa parte que es financiada, ¿qué es lo que prevalece? ¿El crédito, el arrendamiento financiero, el arrendamiento puro, la compraventa a plazos incluso? Sí, mira, en el caso de esta venta que es financiada, en primer lugar, por lo menos las cifras que nosotros tenemos en cuanto a nuestra propia actividad, pero creo que es algo parecido con las demás financieras de marca, es que el crédito es el número uno. En nuestro caso representa el 40% de la derrama crediticia. Otra figura muy utilizada es el arrendamiento financiero con 37%, y en tercer lugar está el arrendamiento puro con un 23%. Ok. Crédito con 40, arrendamiento financiero 37 y arrendamiento puro con 23. Ahora, el arrendamiento puro es relativamente reciente. Bueno, existe desde hace muchos años, pero los transportistas están utilizándolo en los últimos años, ¿no? Si bien es el menor porcentaje, yo diría que es el segmento de mercado de mayor crecimiento en los últimos años.
De acuerdo, muchas gracias, José Alfredo. Bueno, pues para nuestra audiencia me gustaría explicar un poquito la diferencia entre estas tres figuras. El crédito establece nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es cuando el acreedor pone a disposición del deudor una cantidad de dinero o bien asume una obligación por este tercero, por el deudor. Y en este caso, lo normal en el financiamiento de transporte, pues es que la empresa financiera, como lo estamos viendo en este caso, Navistar Financial, que es una sociedad financiera de objeto múltiple, pone a disposición, tratándose de crédito, una cantidad para que el deudor adquiera es una unidad. Y en este caso, el deudor normalmente le da instrucciones a la empresa financiera para que la empresa financiera pague directamente al proveedor de los bienes y el deudor reciba únicamente esos bienes. Es normal que esos bienes queden en garantía prendaria de la empresa financiera. Por otro lado, el arrendamiento financiero, que también lo tenemos regulado en nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es aquel contrato por el cual la arrendadora, empresa de sector financiero o no, hoy en día puede ser que no es necesario que una empresa de sector financiero haga arrendamiento financiero, lo puede hacer cualquier persona. Entonces, la arrendadora otorga el uso y goce del bien, en este caso camiones, a una persona que es el arrendatario, quien se obliga a pagar en cuotas periódicas, vamos a suponer mensuales, una cantidad de dinero que debe ser suficiente para pagar la inversión que hizo la arrendadora durante el contrato, es suficiente para pagar la inversión y las cargas financieras de la propia arrendadora, con la característica especial de que al término del contrato, el arrendatario tiene tres opciones terminales. Normalmente eligen la primera, pero tiene tres, que es la adquisición de los bienes a un valor inferior al que pagó la arrendadora cuando los adquirió. La segunda es la participación con la arrendadora en caso de que se venda a un tercero los bienes y participan de ese precio la arrendadora y el arrendatario. Y la última, que es la posibilidad de que se prorrogue el contrato de arrendamiento con una renta inferior. Esas son las características del contrato de arrendamiento. Y tocando el arrendamiento puro, ese no lo tenemos regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Básicamente encontramos referencias a esta figura en el Código de Comercio, artículo 75, fracción primera, cuando habla del alquiler de bienes muebles con propósito de especulación mercantil, y tenemos una referencia en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que habla de que las sociedades financieras de objeto múltiple, precisamente como una actividad complementaria a su objeto social, pueden hacer el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, que prácticamente ahí ubicamos el arrendamiento puro. Y para aquellos casos en que no esté debidamente regulada esta figura en la propia, en el propio Código de Comercio o en otras leyes mercantiles y en el contrato que se realiza con la entidad financiera, entonces tenemos como supletorio el Código Civil Federal. En este caso, el arrendamiento puro es el otorgamiento y goce de un bien a cambio de una cantidad periódica, digamos una renta, que paga el arrendatario. En este caso no existen las opciones terminales que sí existen en el arrendamiento financiero y por eso es importante comentarlo. Adelante, Gabriela, por favor. Gracias, Raúl. Y parece importante, desde la perspectiva de lo que estamos hablando, los diferentes productos bajo los cuales el sector de autotransporte, bueno, las personas que requieren de camiones, autobuses, etcétera, que requieren de adquirirlos, van a escoger entre alguno de estos productos, ¿no? Crédito, arrendamiento puro, arrendamiento financiero, como decía Raúl, que parece, por la estadística que nos da José Alfredo, que no se usa mucho la compraventa a plazos, pero es importante completar estas ideas que nos comenta Raúl con el tema fiscal.
cuáles son las diferencias entre uno y otro de estas figuras legales, ¿no? Y en primer término tenemos que el crédito es interesante porque en el crédito el monto financiado para la adquisición del vehículo que se requiera, del camión que se requiera, no tiene efecto fiscal. Lo que conlleva efecto fiscal es la carga financiera de prestar ese dinero. Entonces, de esta manera, el acreditante va a acumular intereses mientras que el acreditado va a deducir esos intereses. Entonces, porción de capital no tiene mayor efecto fiscal. Lo que tiene efectos fiscales son el tema de la acumulación de intereses y la deducción de los intereses por parte del acreditado. El acreditado adquiere el bien, como dijo Raúl, con este préstamo que le otorgan y va depreciando poco a poco en el tiempo ese bien. Entonces, eso por el lado del crédito. Luego tenemos el arrendamiento financiero, que fiscalmente es una figura que la ley fiscal hace una ficción y le cambia, o bueno, reconoce los efectos de este arrendamiento de manera que se considera una enajenación, digamos una venta diferida para efectos fiscales, el arrendamiento financiero. Entonces, es importante decir que con este principio, en donde tenemos por un lado una venta financiada, es decir, que conlleva cargas financieras como son los intereses, entonces, para efectos fiscales, ¿qué dice la ley? Bueno, por un lado, el arrendador va a reconocer o acumular las rentas que recibe, como si hubiera vendido el bien, y tiene una opción para acumularlas totalmente en el primer año que lleva a cabo la operación o para irlas acumulando poco a poco conforme las va recibiendo. Mientras que el que se considera dueño del bien en un arrendamiento financiero para efectos fiscales es el arrendatario. Y como dueño del bien que se adquiere, es ese dueño que tiene derecho a la depreciación y la deducción de los intereses. Entonces, figura del arrendamiento financiero fiscalmente tiene un tratamiento particular, es más una venta financiada que conlleva cargas financieras y por ende tiene efectos diversos tanto para arrendador como para arrendatario. Y finalmente, el arrendamiento puro, que en el arrendamiento puro tenemos, se considera igual que para efectos legales, es el uso o goce temporal de un bien, y por lo tanto, el efecto fiscal que tengo es que el arrendador va acumulando las rentas conforme se van haciendo exigibles conforme al contrato, y por otro lado, el arrendatario deduce el total de esa renta. Entonces, digamos, el monto financiado pues tiene efecto total de acumulación en el arrendador y por otro lado, efecto de deducción como renta en el arrendatario. Y bueno, en un arrendamiento puro normalmente el que es el dueño del bien pues es el arrendador y este tiene su derecho a la depreciación. Entonces podemos ver que cada contrato tiene efectos fiscales distintos y también tiene consecuencias legales distintas. Entonces, en este punto, José Alfredo, lejos de los aspectos fiscales y las diferencias legales de las que hablamos, pareciera interesante ver que hay muchos elementos que pueden incidir en que determinada persona escoja una figura jurídica u otra para financiar la flota que necesita, ¿no? Así es. En ese sentido, por ejemplo, hemos visto en otras industrias que una de las cuestiones es que se usa mucho más el arrendamiento puro que el financiero. Y en esta, por la estadística que tú nos das en el sector del transporte, pareciera que es más común usar el financiero. ¿Qué elementos ves que puedan ser importantes? Igual puede ser elementos de negocio que sean importantes para que se decida una persona a financiarse a través de un crédito, un arrendamiento puro financiero. Sí, mira, es muy importante. Realmente lo que nosotros como financiera, como proveedora de servicios financieros y de seguros, que ahorita voy a hablar del tema, nos interesa es que al cliente le vaya mejor, ¿sí? Tenemos dentro de nuestra misión de negocios el compromiso de que el cliente le vaya bien, ¿sí? Entonces, la asesoría aquí es fundamental. En algunos casos es muy fácil de decidir, ¿no? Y proponerle al cliente. Por ejemplo, en el transporte público de pasaje concesionado, que es todo el transporte público de las ciudades, de los municipios, trabajo intermunicipal, donde se requiere de la concesión de la autoridad local. Ahí, ¿por qué digo que es fácil? Porque la autoridad
le pide al concesionario que el vehículo sea de él, que sea el dueño del autobús, ¿sí? En consecuencia, ahí lo que hacemos es un crédito simple, ¿verdad? Un crédito con garantía, pero sale facturado a nombre del concesionario. Entonces, no hay que buscarle, si no meteríamos en problemas a nuestro cliente. Ahora, ayer estuve con un cliente que me decía la clave de éxito. Decía, yo pago el financiamiento durante 4 años, camiones de carga, termino de pagarlo y a partir del 5º año, todo lo que no pago de crédito lo capitalizo en mi empresa. Tengo esa liquidez para después de 6, 7 años, no, al séptimo año, de ahí compro el nuevo camión a través de arrendamiento financiero, por decir algo. Entonces, esa es una clave de éxito de ese empresario, pagar arrendamiento financiero 3 o 4 años y el resto de la vida útil se ahorra el costo financiero. Sin embargo, otro cliente dice, ya me di cuenta que el camión al 5º año me empieza a consumir más combustible y refacciones. Entonces, ¿para qué es mío? Mejor lo rento 4 años, lo devuelvo y me hago de otro nuevo. Entonces, tiene mucho que ver también con el modelo de negocio del transportista. Y hay algunos casos que tenemos varios donde dicen la ruta que tengo que atender entre Manzanillo y Guadalajara, la voy a hacer con camiones un poco más viejitos porque es una ruta corta, ¿sí? Pero la ruta Guadalajara-Nuevo Laredo tiene que ser un camión nuevo. Entonces, ahí la mezcla es financiamiento y arrendamiento puro. Entonces, estas implicaciones no son solamente fiscales y legales, que es muy importante, sino también de la necesidad de cada transportista. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Nosotros, en este afán de que al cliente le vaya bien, pusimos lo más parecido a un supermercado financiero. Tenemos todos los productos para ofrecerle aquel que le convenga al cliente. Y no solo uno, y tenemos que ofrecer el único que tenemos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el cliente además requiere programas de protección y hace más de 10 años abrimos nuestro agente de seguros, donde estamos sumando a la oferta de financiamiento y de leasing la oferta de protección patrimonial para la flota de los transportistas. No sé si con esto contesto, Gabriela. Sí, claro, por supuesto, José Alfredo, muy interesante toda esta información. Oye, ¿y sientes que efectivamente los clientes ahora prefieren más el arrendamiento puro que el arrendamiento financiero? Sí, sí lo prefieren, es algo que nos piden con mayor frecuencia, ¿sí? Y es algo que podemos dar porque también ha pasado en los últimos años un fenómeno importante, que es el mercado de camiones seminuevos ha madurado, se está creciendo y eso es fundamental para que el camión que regresa después de 4 años, 5 años, haya un transportista que requiera un vehículo seminuevo con el cual hacer una buena operación. Eso ayuda mucho, ¿no? De acuerdo, José Alfredo. Bueno, ¿y tienes algún otro elemento alrededor de toda esta circunstancia de qué figura prefieren los clientes? A veces te toca también el tema de una compraventa a plazos o alguna operación incluso de cesión de derechos, o esto es casi poco usual y básicamente es crédito, arrendamiento puro y arrendamiento financiero. Fíjate que era poco usual, sin embargo, la combinación de crisis por un lado, el resurgimiento del mercado de vehículos seminuevos nos está haciendo pensar en la adopción de nuevos esquemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se compromete con el éxito del transportista, se compromete en las buenas y en las malas. Cuando un transportista pierde contratos, no tiene trabajo para toda su flota, entramos en una negociación de negocios, de ganar-ganar. ¿Y qué le recomendamos a ese transportista? Que encuentre en su comunidad, entre sus amigos, entre sus colegas, a quien cederle el contrato que está a favor suyo. De acuerdo. Alguien que tenga trabajo, ¿sí? Y nosotros acompañamos esa operación
para hacer la cesión de los derechos de un cliente hacia otro cliente. Ese es un ejemplo, ¿sí? En el mercado de ventas a plazo no hemos incursionado, pero estamos explorando utilizarlo para la venta de camiones seminuevos, ¿sí? De acuerdo. Aquí no nos piden financiamiento por 3, 4, 5 años, sino el cliente dice, oye, lo pago en 3 o 4 meses, ¿sí? Uh-huh. Y que pudiera ser la figura idónea para poder entrar a ese mercado. Muy bien, José Alfredo, muchas gracias. No nos asusta, teniendo un buen asesor legal, no nos asusta entrar en nuevos esquemas en tanto le convengan a nuestra clientela. Muy bien, adelante Gaby, por favor. Gracias Raúl. Y bueno, aquí entramos a un tema importante que es el hombre camión. Y sabemos que a través de los años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y NAFIN, y bueno, inclusive algunos gobiernos locales, han implementado programas que tienen como objetivo precisamente a estos hombres camión. Sí. Entonces, ¿nos podría platicar qué es un hombre camión? ¿Cuál es la problemática en términos de financiamiento que ellos enfrentan? ¿Y en qué pudieran consistir estos programas de beneficio para ellos? Sí, mira, es un tema muy importante el del hombre camión, que realmente es una descripción que ya no se ajusta a la realidad. O sea, el hombre camión que uno conoce de las películas es el que se compra su camión, se sube al camión y él da el servicio, ¿no? Realmente esa es la denominación, pero estamos hablando de empresas del transporte que tienen hasta 5 unidades, o sea, de 1 a 5 unidades. Después vienen empresarios pequeños, medianos y grandes transportistas. Ahora, este hombre camión o esta empresa de 5 unidades, puede ser que el fundador sí haya empezado con un camión, pero al día de hoy, para sus 3 o 4 unidades, ¿sí?, igual emplea a familiares o amigos o a conocidos, ¿verdad? Pero la familia sigue siendo importante en el manejo del negocio. Muy relevante, porque la mitad de las empresas de transporte de carga del país son de personas físicas, ¿sí? Es decir, de las 185 mil empresas de transporte, el 50% son personas físicas y 50% personas morales. Ese es el primer punto. Pero del 100% de todo de esto que acabo de mencionar, el 80% de las empresas y personas físicas tienen 5 unidades o menos, el 80%. Y de ahí vienen empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Entonces, para que este 80% de negocios tendrán alrededor del 24% de la flota total, o sea, es poco, ¿no? Entonces, necesitamos apoyarlos a que den servicio en su comunidad, ¿sí? Déjenme decirles que así como decía que el transporte es fundamental para la economía, también el transporte es un espejo de la economía, ¿sí? Una empresa muy grande con un camión del modelo 2021, el tractocamión cuesta 2 millones y pico de pesos más el remolque. No me imagino un transportista yendo a las brechas de Veracruz y Oaxaca, rancho por rancho, a recoger la leche. ¿Sí? Eso lo hace un transportista hombre camión. Todas las madrugadas, el sobrino del dueño manda la camioneta o el camión de 3 toneladas, 4 toneladas a recoger a los ranchos los botes de leche. Entonces, necesitamos apoyar al pequeño, al microtransportista, ¿sí? Porque forma parte importantísima de la cadena productiva y más de las regiones más pequeñas económicamente hablando, como pueden ser varias estados del sureste del país, ¿sí? Entonces, estas empresas, uno, necesitan acceso a financiamiento, 2, acceso a tecnología, necesitan asesoría financiera y, algo muy importante, a un mercado de vehículos seminuevos, porque va a estar difícil que puedan gastar o invertir 1 millón de pesos, 2 millones de pesos en su unidad. Entonces, necesitamos
que el mercado de seminuevos en buenas condiciones esté a su alcance con todo esto, ¿no? Ahora, con Nacional Financiera tenemos programas para financiar al microtransportista u hombre camión. Y son programas donde pedimos menos requisitos de crédito, ¿sí? Claro, platicamos con el cliente, sabemos que tiene un servicio bien establecido, que es un cliente que cumple sus compromisos y les damos financiamiento. Quisiéramos que esto creciera mucho más, ¿no? Lo estamos haciendo, está creciendo, pero lo tiene que hacer mucha gente, muchas financieras, muchos bancos, para realmente hacer huella en este mercado, que como decía, tiene una antigüedad promedio de 17 años. Yo no sé, pero me imagino que hace 17 años todavía había muchas televisiones blanco y negro, ¿no? Es como manejar una parte de la economía a blanco y negro. Necesitamos ayudar a que esto cambie. Ok, perfecto. Yo creo que está muy clara la información que nos das en relación a este hombre camión, porque pues mucha gente desconoce, ¿no?, la importancia de estas personas. Ahora bien, a mí se me hace importante comentar que anteriormente, o sea, en años previos, desde la perspectiva fiscal, existía un decreto que se llamaba el decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular de autotransporte, ya que nos comentas que, por ejemplo, esta es una industria, nos decías, de 17 años, ¿no? Y estos estímulos fiscales que se buscaban otorgar, pues tenían como objetivo apoyar la modernización del parque vehicular de autotransporte federal con el propósito de reducir la edad promedio de unidades vehiculares, especialmente la del hombre camión y pequeño transportista. Y según los fines de ese programa, a través de la circulación de unidades vehiculares más modernas, se lograban cuestiones como aumentar la seguridad vial, disminuir tasas de siniestralidad, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y se podía provocar un impacto directo en costos operativos por traslados que incrementaran la competitividad y productividad de actividades económicas. Y ese estímulo consistía, era un tema en donde yo, transportista que buscaba renovar este parque vehicular, iba con un distribuidor o con un fabricante, y el fisco le daba el estímulo a este fabricante o a este distribuidor consistente en un monto igual al monto o el precio en el que él tomara el bien usado, o lo que fuera menor entre ese monto del precio en el que tomaba el bien usado, el 15% del vehículo nuevo que le iba a dar en financiamiento, o una cantidad fija que venía en el estímulo. Y ese monto, el distribuidor, el fabricante, lo podía deducir de su carga impositiva, ya fuera en impuestos sobre la renta o en IVA. Y este fue un decreto que estuvo vigente hasta 2017. Y de 2017 en adelante, nunca más, bueno, digamos 2018 en adelante, nunca más volvimos a tener un decreto así. Llama la atención que el hecho de que falten estímulos fiscales al respecto, que ya no tengamos este tipo de apoyos para estos hombres camión, puede implicar que efectivamente, como tú dices, aumente el número de años que ellos tienen estos camiones en circulación, y entre muchos de los problemas que eso puede derivar es, por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? Si yo desincentivo o como Estado no otorgo efectos fiscales, beneficios fiscales para incentivar que se cambie el parque vehicular, bueno, todo queda en el sector privado, ¿no? Como tú dices, o están un poco ellos solos, el Estado no da un apoyo. Y al estar solos, tenemos este tema, sobre todo en materia ambiental. Entonces, a ese respecto, yo te quería preguntar si tú ves una afectación importante o la vieron en los años subsecuentes a 2018, en tanto que ya no existía este tipo de apoyos del gobierno. Sí, mira, yo creo que cuando tenemos ya una problemática de que el 80% de los transportistas son hombres camión, que la flota vehicular tiene una antigüedad de 17 años o más. Por otro lado, ya también decía que la mitad son personas físicas, que es conveniente que cambien el régimen de persona moral. O sea, hay algunos temas estructurales que deben cambiar, ¿no? Y yo creo que las organizaciones de transportistas están haciendo un buen trabajo en llevar a que ese mercado se profesionalice.
y se ha profesionalizado con el tiempo, pero el rezago es tal que necesita un empujoncito, ¿no? Yo creo que programas tipo chatarrización, no sé si recuerdas, Gabriela, que durante un periodo hubo una depreciación acelerada. Sí, exacto. Parabas el camión y no te lo llevabas a 5 años, sino lo podías una gran parte amortizar en el mismo año, ¿no? Eso también es un incentivo. Yo creo que estos programas deben estar en la agenda de trabajo de las asociaciones para presentarlas al gobierno y mostrar las ventajas sobre la economía, que es mayor eficiencia, la rentabilidad del pequeño transportista, porque a veces no sabe si ganó o perdió. Le tuvo que meter tanta reparación a su vehículo viejo que salen en punto de equilibrio, ¿verdad? Eso, pero es importante que los negocios florezcan, ¿no? Para que se haga economía. Todo eso es muy importante que siga avanzando. Algo interesante que hemos hecho junto con la banca de desarrollo es programas estatales y programas sectoriales, que si bien no necesariamente tienen un beneficio fiscal, si los estados y municipios o ciertas actividades se ponen de acuerdo con las autoridades municipales, con Nacional Financiera, con algunos intermediarios financieros para renovar ciertas flotas, ¿sí? Eso nos pasó en Oaxaca con el transporte público de pasaje. Lo hicimos también un programa de renovación de vehículos para tianguis, ¿sí? Mercados públicos y tianguis. O sea, y como eso es la imaginación. Si uno toca las puertas de los secretarios de Desarrollo Económico de los estados, de los secretarios de Movilidad, del delegado de NAFIN, hay muchas necesidades, ¿no? Y con la vinculación entre sector financiero, banca de desarrollo y autoridad local, podemos sacar programas que incentiven la modernización. Excelente, José Alfredo, muchas gracias. Oye, pues pasando a otro tema, ya que tocas la banca de gobierno, pues las sociedades financieras de objeto múltiple obtienen sus fondos pues para hacer su actividad principal, que es crédito, arrendamiento financiero, arrendamiento puro, administración de cartera crediticia, pues obtienen sus fondos de varias fuentes, ¿no? Entendemos que primero pues está la banca privada, donde realmente pues hay muchos apoyos a las sociedades financieras de objeto múltiple. Desde luego está la banca de gobierno, en la cual pues necesariamente se tienen que cumplir varios requisitos importantes, empezando con un capital mínimo, que creo que la mínima expresión para banca de gobierno es 5 millones de UDIs. Entonces, hay ciertos requisitos que, desde luego, una empresa como la que tú diriges, pues los cumple porque es una SOFOM regulada y, desde luego, tiene una regulación prudencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y eso le da mayor confort a las entidades, a las banca de gobierno y a la banca privada. Entiendo que también pues pueden obtener fondos del exterior, trayendo financiamiento de empresas extranjeras y que les presten a tasas interesantes, incluido, podría decir yo, pues las casas matrices en otros países. ¿Y qué nos cuentas? La empresa que diriges, ¿cómo obtiene su financiamiento para después voltearse y prestarlo a los arrendatarios o a los deudores? Sí, mira, Raúl, es interesante esa pregunta y también responde a un planteamiento estratégico que nos hicimos desde hace más de 20 años, ¿sí? Así como decíamos que teníamos el compromiso que al transportista le vaya bien y vamos a hacer lo necesario, también tenemos un compromiso de mantener la continuidad del negocio, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Necesitamos levantar capital para podérselo prestar al transportista. Entonces, la estrategia es básica, ¿sí? No es de libro de texto, sino más básico que eso, es no poner los huevos en una canasta, sino ponerla en tres. Uno es la banca comercial, los mercados de valores o mercados públicos y las bancas de desarrollo, ¿sí? Entonces, con mucha disciplina, durante más de 20 años, hemos fondeado nuestra operación con esa combinación, ¿sí? Tenemos líneas bilaterales con bancos mexicanos y del extranjero,
muchos bancos nacionales nos ayudan. Dos, banca de desarrollo, que son líneas de crédito que vienen también desde hace 20 años con Nacional Financiera y con Bancomex, con el cual tenemos programas de apoyos a pymes exportadoras o quienes quieren ser exportadores. Entonces, estamos con ellos, pero también tenemos líneas con la banca de desarrollo de Estados Unidos, que es el Exim Bank, ¿sí? Y hemos tenido líneas con otras, la de Canadá, por ejemplo, ¿sí? Esa es la segunda, bancas de desarrollo. Y la tercera son mercado de valores. Somos emisores frecuentes de papel comercial y de programas de bursatilización, ¿sí? Y hemos, con la bursatilización, que no es más que la venta de cartera de transportistas, hemos salido siempre con categoría triple A. Eso nos comprueba que el sector del transporte y el transportista es buen pagador, ¿sí? Es un sector que paga bien, cumple sus compromisos y nos ha permitido estar en el mercado público de deuda durante mucho tiempo con calificación de triple A siempre. No, pues excelente y felicidades, José Alfredo, muy bien. Para claridad de nuestro auditorio, una de las formas en que una sociedad financiera objeto múltiple se convierte en sociedad financiera de objeto múltiple regulada es justamente la posibilidad de que emitan papel, de que emitan deuda en el mercado de valores, y por lo tanto la ley establece que si eso sucede deberán convertirse en una sociedad financiera de objeto múltiple. Pero bueno, muy interesante, José Alfredo, que ustedes también se hayan financiado a través del mercado de valores, en donde principalmente se utiliza la figura del certificado bursátil como una figura de derecho mercantil, un título de crédito que se hace pues tradicionalmente a través de fideicomiso, pudiera no haberlo, pero normalmente hay un fideicomiso en medio, que es el fideicomiso emisor de los certificados, y como bien José Alfredo ya comentó, pues la cartera se transmite al fideicomiso para que de ahí se cobre la inversión, digamos, y se pague la inversión que realizaron los inversionistas del público en el mercado de valores. Muy interesante, José Alfredo, muchas gracias. Adelante, Gabriela, por favor. Sí, bueno, regresando un poco al tema ambiental y en relación a los camiones de carga y pasajeros, nos gustaría que nos platicaras, José Alfredo, sobre la evolución que han tenido la producción de motores cada vez más limpios. Es decir, ¿cómo ha avanzado la tecnología en materia de emisiones y la regulación ambiental? Sí, mira, el tema de la regulación ambiental, como sabes, es preocupación de la mayoría de las naciones del mundo, ¿sí? Hay acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente y, en particular, la normativa de control ambiental, de control de emisiones en el autotransporte y en todos los vehículos automotores, nace esta inquietud en los Estados Unidos, y que yo sepa fue el primer país que promulgó una ley para proteger el ambiente. Esto en 1963. Avanzó, pasó el tiempo y los estándares de emisiones que se llaman EPA, por la Agencia de Protección Ambiental Americana, también fueron secundados por la Comunidad Europea con normas euro, ¿sí?, de protección ambiental. Estas normas, con el paso del tiempo, han llegado a, si no a coincidir, a estar muy cerca, ¿sí? Y de lo que se trata es controlar la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, al grado que la normativa actual, que es la Euro 5 y la EPA 7, que coinciden, es la vigente en el país y es un gran desarrollo, un gran avance respecto a las normas previas. Curiosamente, ya hay una Euro 6 o EPA 10 que también aplica a México. En México hay dos normas que aplican al día de hoy, una un poco menos exigente y otra más exigente. La disposición oficial mexicana señala al día de hoy que en enero del año que viene solo se queda la más exigente y la anterior ya no.
Entonces, los que fabricamos camiones y autobuses tenemos que hacerle caso a la norma y si no, no podemos vender, ¿sí? Sin embargo, hay consideraciones importantes. Para que los vehículos con esta norma EPA 10 u Euro 6 puedan funcionar, requieren de diésel ultralimpio. O sea, un diésel que prácticamente no tenga azufre. Cosa que al día de hoy solo pueden conseguir algunos transportistas que tengan almacenamiento y que lo puedan importar. ¿Sí? Entonces, al día de hoy, pues no se puede, o pensamos que no se puede avanzar en la aplicación de la norma, porque hay un impedimento muy claro que el combustible es escaso. ¿Sí? Habría que esperar de aquí a enero si esto va a cambiar. Y si cambia, bueno, ya no habría esa restricción. ¿Sí? Obvio, hay otras como que la tecnología es más cara. ¿Sí? No todos los transportistas pueden almacenar su propio diésel en sus instalaciones. Por eso digo que es necesario el combustible. La buena noticia es que es cosa de tiempo. O sea, tarde que temprano tenemos que avanzar, ¿no? Cuando se resuelvan estos temas estructurales y que además la pandemia se nos vino encima y pues eso no permitió avanzar rápidamente en esto. Pero al mismo tiempo, la tecnología en materia de vehículos eléctricos o híbridos también está avanzando, ¿sí? Nuevamente, hay otros dilemas como de infraestructura para ponerle luz o electricidad a los vehículos. Bueno, hay que hacer inversiones, ¿sí? ¿Cómo se va a generar la electricidad? Si es con combustibles fósiles, solar, etcétera. O sea, el avance tecnológico es tanto que abre nuevas interrogantes, ¿sí? Que no todas se han resuelto, pero para cualquiera de estas se requiere mucha inversión. De acuerdo, José Alfredo, muchas gracias. Oye, cuando hablabas de la norma mexicana, te referías a la norma oficial mexicana 044 emitida por la Semarnat en 2017. Esa, sí. Ok, y esta norma establece que los límites máximos permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos de metano, hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno, particulares amoníaco provenientes del escape de los motores nuevos que utilizan diésel como combustible, y desde luego juega en esta norma el peso de los camiones también, pues porque seguramente entre más peso, más posibilidad de contaminación. ¿Correcto, José Alfredo? Así es, así es. Muy bien. Excelente, José Alfredo. Oye, y pues hablando de este tema tecnológico, tenemos una pregunta de nuestro auditorio en donde nos dice que si el GPS ha funcionado para la recuperación de los vehículos en caso de cartera vencida o en caso de robo, ¿cómo ves esta parte tecnológica aplicada a los vehículos? Bueno, es muy interesante. El GPS ha evolucionado, o sea, creo que se le dice GPS a todo un sistema de telemetría, ¿sí? El GPS nada más es como que la antena, ¿no? Pero la evolución alrededor del GPS es que hay sistemas de telemetría y nosotros tenemos los que consideramos es uno de los más avanzados del mundo, que han ayudado a los transportistas a tener camiones inteligentes, ¿sí? ¿Qué es esto? Cualquier sensor que se le pueda conectar a la computadora del camión, ¿sí? Cualquier sensor de temperatura, sensor de velocidad, de movimientos bruscos, ¿sí? Puede ayudar a que ese camión tenga mejor mantenimiento preventivo, ¿sí? Se reduzca la inseguridad, mejore la logística del transportista, saber dónde está su unidad, a qué kilometraje, a cuántos kilómetros por hora está caminando, la eficiencia de cada operador, o sea, puede medir el desempeño del operador y premiar a sus mejores operadores, porque eso significa ahorro en combustible, ¿sí? Y, por supuesto, la seguridad. Entonces, estas unidades que desde fuera se ven iguales, no son iguales.
los que tienen un sistema de telemetría avanzado son camiones inteligentes que, además de todos los beneficios para el manejo de la flota, han reducido la inseguridad al grado que, en nuestro caso, las primas de seguros han disminuido drásticamente, porque ayudan a la recuperación de los vehículos y mayormente a la prevención de que se los roben. Ok, muchas gracias, José Alfredo. Y en el mismo sentido, ¿es más atractivo financiar vehículos que cumplen con la normatividad ambiental o es igual y finalmente se financia al mismo nivel? Sí, mira, es una buena pregunta. Realmente, si vamos a los reglamentos, solamente se está regulando la fabricación de vehículos nuevos con nueva tecnología que cumplan las restricciones. Sin embargo, hay programas de verificación vehicular para que las unidades que se construyeron antes estén en condiciones óptimas, físicas y mecánicas, lo que significa que no contaminen de más, ¿sí? Nosotros, obviamente, somos una empresa verde, una empresa que va a favor de la ecología, de la preservación del medio ambiente, y estamos seguros que todas las unidades que salen de la red de distribuidores cumplen con la norma, porque son unidades fabricadas en Monterrey o cerca de Monterrey, que las cumplen. Y en el caso de vehículos seminuevos, pedimos que estén certificadas, ¿sí? Y no financiamos unidades cuyo año modelo al término del crédito sea de más de 10 años. Y, por ejemplo, José Alfredo, esto ya nos platicabas que es un camión inteligente, ¿no? Sí. Y últimamente, con este boom tecnológico que está habiendo en todos los sectores industriales, pues se está viendo mucho la aplicación de robots, ¿no? A las diferentes industrias, etcétera. ¿Ves, en tu opinión, suceder que haya más adelante camiones autónomos? Es decir, que se manejen solos. Sí, mira, el nivel, déjame llamarle, de inteligencia de las máquinas va a ir creciendo, ¿sí? Ahorita mencionaba lo que la telemetría puede hacer para que un transportista goce de esos beneficios de productividad, seguridad, etcétera. Sin embargo, hay otros mecanismos tecnológicos que también le avisan al operador si está cansado, ¿sí? Si un operador cierra los ojos, de inmediato le avisa. Con eso prevenimos accidentes. Le avisa al operador si se sale del carril, y tenemos una aplicación donde, si hay un obstáculo enfrente del camión, el camión frena solo, ¿sí? No hay necesidad de aplicar el freno. Eso existe al día de hoy. Ahora, lo que viene, y viene rápido, es la conducción autónoma de camiones, ¿sí? O sea, es una tecnología donde Navistar ha invertido mucho dinero con asociados tecnológicos, y tenemos ya aplicaciones de la vida real donde los vehículos están recorriendo su recorrido sin operador, ¿sí? México, vamos a hacerlo una vez que la infraestructura exista para que eso sea una realidad, y mucho tiene que ver con la cartografía, el señalamiento, el respeto a la vialidad, porque pues el camión identifica que tiene paso libre, pero si alguien se pasa un alto, pues ¿qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, tecnológicamente es posible, y ahí viene. Y el otro camino también que es posible es la electrificación, como le llamamos, que poco a poco la parte eléctrica vaya reemplazando a la parte del petróleo como combustible. Algunas aplicaciones será más difícil ponerla a la práctica, pero otras no. De acuerdo, José Alfredo, pues sí. No es lo mismo un camión que recorre 1,000 kilómetros en una jornada que un autobús escolar que recorre probablemente 15, 20 kilómetros y después se estaciona, ¿no? De acuerdo, claro que sí, José Alfredo. Y sí, como lo dices, pues para que funcionen los vehículos de manera automática, es muy importante, digamos, que también la ciudad sea inteligente, ¿no? Como dices, que tenga todo el señalamiento, los límites con las banquetas, todo organizado,
que efectivamente los sensores que traen estos vehículos puedan detectar justamente lo que tienen que detectar para poder andar solos, ¿no? Entonces creo que en esa parte, pues en nuestro país todavía nos falta un poquito para poder tener estas ciudades inteligentes y que no solo los camiones, sino también los automóviles puedan circular de esta forma sin conductores. José Alfredo, una pregunta. Ya ves que se habla de que en materia de vehículos, pues más o menos algunos países han establecido que para 2030 ya no pretenden que circulen los camiones, perdón, los automóviles que utilizan gasolina. ¿Hay algo similar en cuestión de los autobuses o esto solo se ha estado pensando para el grueso de los vehículos que circulan, que justamente son pues, los automóviles? Mira, es muy buena pregunta. He puesto mucha atención en el tema de los automóviles. Por ejemplo, en Madrid, en el municipio de Madrid, ya hay una previsión con fecha para que circulen vehículos a gasolina. En California hay algo semejante. En algunos países europeos también a largo plazo se ha planeado, ¿no? Ha habido incentivos para autobuses. Ya tenemos autobuses escolares eléctricos operando en Estados Unidos para algunos distritos escolares. Pero por el lado del gobierno se les han dado facilidades fiscales, ¿sí? Pero una norma para el vehículo pesado, no estoy al tanto, Raúl. Ofrezco que voy a estudiar el tema, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, José Alfredo. Bueno, pues mira, ya prácticamente se nos agotó el tiempo. Nos gustaría un último comentario tuyo en el sentido de qué es el futuro, qué esperamos de la industria de camiones en México y qué esperamos del financiamiento de los camiones en México. Sí, mira, en cuanto a la industria, ya hemos platicado que es una industria intensiva en tecnología, en capital. Es una industria que está invirtiendo para que el transporte sea más sencillo, más eficiente, que cumpla su misión de reducir costos para que el resto de la economía funcione, ¿no? Y es una época dorada donde se nos atravesó la pandemia. Si no hubiéramos visto lanzamientos muy buenos y revolucionarios en materia de camiones y autobuses. Pero ahí vienen, ¿eh? Porque esas inversiones ahí están y vamos a continuar. En materia de servicios financieros, yo creo que nuestra misión no solo es el servicio financiero en sí, sino dar toda la consultoría a nuestros clientes para que esté cerca el cliente de estos avances tecnológicos, establecer un networking para asesoría financiera a los clientes y entre más pequeños más, ¿verdad? Algo fundamental, los abogados dicen gobierno corporativo, ¿sí? Pero es la buena administración de los negocios, que ningún área de un negocio se puede descuidar. Si eres muy bueno transportando, qué bueno, pero tienes que ser muy bueno con tu talento, con tu recurso humano. Tienes que ser muy bueno con tus acreedores, pagar a tiempo. Tienes que ser bueno con la comunidad, ¿sí? O sea, es una visión de 360 grados para que los negocios puedan florecer. Completamente de acuerdo, José Alfredo. Ya hemos visto cómo en México ha crecido la regulación en materia de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento, sí, en varios sentidos. Y sí, de acuerdo, esto ayuda a las empresas a que efectivamente pues, tengan un mayor orden y por lo tanto puedan llegar a ser más productivos. Desde luego, implica también pues, dedicar tiempo, esfuerzo y personal al cumplimiento tan importante en este tema. José Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa. Cuando quieras compartir más información con nuestro auditorio, serás muy bienvenido. Gabriela, ¿algún último comentario de tu parte, Gaby? Igualmente, agradecer a Raúl, agradecer a José Alfredo su presencia, la información tan, tan importante y tan relevante que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias. José Alfredo, de verdad, muchísimas gracias. A sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos pronto. Claro que sí. Muy bien. Ha sido un programa más
de la que emite Valencia del Toro and Professionals bajo el nombre de Análisis Jurídico, y hemos tenido mucho gusto en tener a José Alfredo Chacón en este programa exponiendo temas muy interesantes alrededor del financiamiento del transporte, y hemos tratado de explicar algunas de las implicaciones legales y fiscales, Gabriela y yo. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro siguiente programa. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Gracias a ambos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.